Chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video o everybody, como había dicho en el video anterior que iba a empezar a decir, y al final ni yo misma me acostumbro, no sé ni cómo empezar el video, hay veces porque no me gusta mucho, como les dije, chicas y chicos, pero bueno, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Rosy y como pueden ver estoy en la calle, ando dando unas vueltas. Ahora sí me tocó venir sola porque mi hijo está trabajando y todos los demás también están trabajando, y estaba posponiéndolo porque quería que me acompañara alguno de ellos, pero pues no van a poder porque están en su hora de trabajo y yo puedo solo en las tardes, así es que acompáñenme, espero les guste. Ando buscando los regalos de cumpleaños de mi hija mayor y de mi hijo menor porque cumplen año el próximo mes, y a mí me gusta ir adelantándome porque no me gusta que me agarren las prisas. También estoy viendo que están poniendo ya las cosas de Navidad y ando buscando adornos para este próximo año de mi árbol de Navidad y todo eso, cómo voy a acomodar la casa. Así es que voy a empezar a también a ver los precios, a ver qué conviene, a ver qué no, y si se me pega algo también para Navidad, para los regalos y cosas así, pues estaría bien, depende el precio, como digo. Pues eso es lo que voy a andar haciendo el día de hoy. Tal vez alcanzo también, como les he dicho en los videos anteriores, mostrar un poco de la casa, porque ahora sí me vine bastante tarde, tenía que dejar otras cosas en la casa porque ahora sí estaba sola, y también no me gusta dejar mucho tiempo solo a mis mascotas, así es que tuve un ratito, acomodé un poquito, me medio acomodé, yo también medio me arreglé y me vine, porque también es bastante estresante estar en la casa sola, y cuando yo me siento así como que me quiere dar otra vez la migraña o cosas así, trato de distraerme. Y pues ahora voy a tratar de encontrar esos regalos de mis hijos, porque me tienen también con estrés de que no lo he venido a buscar, ni tengo idea que voy a comprarle. La verdad, voy a andar viendo toda esta semana si no encuentro hoy. Espero encontrar hoy, pero igual si no encuentro, pues ya luego voy a otras tiendas. Voy a empezar por esta tienda que generalmente ellos vienen muy seguido porque dicen que les gusta la ropa. Vamos a ver qué tal me sale. Y también, como les digo, ando sola y todo eso es un poco complicado para mí, porque como pues voy a andar sola, me da como un poquito de pena sacar el teléfono. Y voy a también a tratar de narrar un poquito todos los precios, si se me parece pues que están bien o que o cómo están los precios, porque honestamente tengo buen rato ya que no ando en las tiendas así de ropa. Por cierto, esta camisa es de Shein, estaba en especial porque como ya pasó el tiempo de verano, pues yo la agarré, me salió bastante económica, si no me equivoco fueron $12, así que no estuvo mal, aunque no es para esta temporada, pero igual me gustó y ya la traigo puesta porque está bien cómoda. Y solo que el color no me gusta mucho, pero era el único color que había. Así es que por eso también no he venido a las tiendas, porque me he acostumbrado a estar comprando en Shein. Pero voy a tratar de ver qué tanto hay y a ver si me encuentro algo también, porque ando buscando ropa interior, ando buscando que eso sí no compro en Shein, porque no sé, se me hace como que no van a tallar bien. Y también voy a estar buscando pues vestido, cositas que me agraden más que todo para la casa, porque ando viendo que mi hijo se le dañó la silla de su escritorio, y como también va al colegio y trabaja y también es adicto a los juegos, así es que usa mucho esa parte, esa esquina de su cuarto. Voy a tratar de ver si encuentro alguna en especial, porque están bastante caritas, como le he visto en internet. Traté de comprarla por Amazon, pero es tan cara, así es que vamos a ver, espero conseguirla, porque pues no quiero dar tanto también,
Ya en Amazon me salen a 140, 160 y se me hace mucho, mucho por una silla de escritorio, pero vamos a ver porque yo creo que eso quedaría el encantado, pero no sé. Y con mi hija, pues vamos, también voy a ver que a ella sí que no tengo idea, aunque ya le adelanté unos regalos, pero quería darle otra cosa a ver si puedo, porque no, todavía no sé tan bien y a ver si no se me pega nada para mí, porque también cuando ando buscando para ellos, al final termino comprando para mí, para mi esposo, y ellos se me olvida porque no es que se me olvide, lo dejo que para la próxima, pero es porque es bien complicado comprarle a ellos. Ya cuando están grandes es súper complicado comprarle a los hijos porque nada les gusta, nada están de acuerdo porque pues no es su estilo. Así que no sé, voy a ver si les compro mejor algo, no sé, físico como muebles, como algo así, porque no quiero ropa, no quiero nada que después me digan que no les gustó. Y pues bueno, chicas, vamos a entrar. Espero encontrar algo porque la verdad estoy muy animada. Ahora, aunque ya es tarde, ya van a ser las 5 de la tarde, así que me va a agarrar la noche y ando solita. De verdad, estoy solita, miren. Estoy sola porque pues ahora sí que me tocó, ni modo. Vamos a ver, y también me agarra el tráfico, que eso es lo que más me pone a pensar. Estoy harta del tráfico, pero ni modo. Y así me quedó la blusa. Está un poquito grande, me quedó un poquito grande, pero me gustó. Voy a empezar por el área para hombres, porque quiero ver que si tienen especiales, si encuentro algo para mi esposo, para mi hijo. Aquí vamos a encontrar de toda marca famosa o reconocida, como también no tan reconocidas y ponen especiales. Hay veces que conviene, como las sueras de Nike. Todas las otras marcas conocidas que son muy mencionadas también se encuentran, pero hay que tener suerte también porque no son que tengan todas las tallas, son diferentes tallas, como si encuentra small, tal vez no encuentra extra large y así. Y ahora vamos a la sección que más me encanta, más me fascina, que es la de holidays. En esta ocasión de Navidad y hasta todo lo que es para las Christmas. Y miren qué hermoso. Vale $10, no está mal, pero lo he visto más económico en otras tiendas. Pero aquí vamos a seguir viendo, a lo mejor encuentro algo que convenga a mi presupuesto. Pero miren qué bonito, de verdad está bello. Todos los lugares ya están llenándose de adorno navideño. Aún no ponen los árboles ni todos los adornos que ponen en las tiendas así grandes, pero ya vamos a ver. El espíritu navideño ya se siente por todas las tiendas, por todos lados. Ya empezaron también a adornar los lugares grandes como donde ponen árboles, ya están empezando a hacerlo y todavía nos falta un tiempito, pero pues ya, a empezar a buscar los regalos, a buscar los adornos. Pero miren qué hermoso. Aquí los voy a dejar que observen un poquito. Miren qué bonito este monito. Está muy bonito para un vecinito, porque yo ya no tengo niños. Pero sí está muy hermoso. Hasta para adornar la casa se me hace muy bonito. Estatua esta, de verdad está hermosísima. Vamos a ver cuánto cuesta. Está muy bonito, es un nacimiento. Está pesado, mejor no lo toco. De seguro está caro y no vaya a ser que me vaya a pasar un accidente. A la sección
construcción de casa, que es lo que andaba buscando, como muebles, cosas así como este mueble que es como una silla muy bonita, pero este de aquí me gustó para mi hijo. Está bastante económico, vale $90, está mejor que en la internet, pero seguimos viendo a ver qué encuentro. Vestidos de noche o para las fiestas que ya vienen y están de moda, así como mucho lentejuela para que brillemos como el arbolito de Navidad. Está muy bonito y también bastante económico. Están muy muy económicos de verdad, pero no sé, todavía no estoy como que ando buscando lo que me voy a poner, pero están bonitos. Ya llegué, chicas, estoy llegando, aquí tengo todo lo que compré. Si me ven algo en mi boca es porque estoy comiendo papita. Estaba el tráfico terrible y ahí abrí la bolsa que compré para ir pasar el rato más agradable, porque está horrible el tráfico. Pero esto es todo lo que compré, ahorita se los muestro. Y esto es todo lo que agarré, porque no agarré nada casi, porque estoy tratando de ahorrar para los regalos de mis hijos. Y esto porque se me hizo bonito y no se me hizo caro. Esto de ahí es ropa interior, todo eso de ropa interior mía, pero pues eso no se la voy a mostrar. Y este vestido, este sí se lo voy a mostrar, está muy bonito. Espero me quede, porque está muy muy lindo. Y vale $17, $18, pero estaba viendo a ver si se los modelaba así, aunque sea rapidito, pero yo creo que mejor después, con sus tacones, con sus taconazos, para que se vea bien. Está muy, muy bonito y también está muy fresco. Tal vez ahorita no se suele ver muy bien, porque pues por la luz que tengo, la luz acá bastante oscura. Pero con todo lo que gasté allí fueron, a ver dónde está el precio, ahí está, $56.11. No está económico, pero también quiero decir que hay belleza. Me quedé con ganas de muchas cosas, pero ni modo. Ahorita no puedo porque estoy enfocada en los regalos de mis hijos. Y eso fue todo lo que agarré porque, pues ni modo, me estoy enfocando, como les digo, en los regalos de mis hijos, pero sí me quedé con ganas de comprar muchísimas cosas porque hay bonita ropa, hay bonitos adornos, que fue lo que quería, que me quedé con muchas ganas, que ya traía como 2 adornos, pero al final dije no, porque después se me acaba el dinero y no voy a tener para los regalos de mis hijos y voy a estar yendo a diferentes tiendas estas semanas. Es que mejor me espero. A lo mejor en las próximas me salen hasta más económicos. Por eso no los traje, pero sí está bellísimo todo lo que hay ahorita. Estoy viendo a ver si no me salen papitas en mi boca porque estoy comiendo papa.
Y pues fue todo, chicas. Nada más, espero les haya gustado el video, porque pues aquí ya voy a cortar el video porque ya es noche, ya no tarda en llegar mi esposo, y pues me voy a descambiar porque ya estoy cansada también, porque el tráfico estaba terrible, como les digo. Muchas gracias por acompañarme, no olviden de suscribirse, comentar, darle like, dedito arriba, compartirlo con sus amigos, y nos vemos hasta la próxima.